Hola, hola amigos youtuberos, bienvenidos una semana más a mi canal. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los que se han tomado un momentico de su tiempo para comentar o dejarme un like. Y bueno, en general, agradecerles por la bienvenida que me han dado en YouTube. Estoy súper agradecida, así que qué más que poder responderle todas sus preguntas que me han dejado poco a poco en los comentarios. Hoy específicamente vamos a estar respondiendo una. Siempre les digo que me dejen comentarios de lo que creen, de lo que piensan y de lo que quieran saber. Y claro que sí, ahora vamos a tomarnos el espacio de responder todas esas preguntas. Hoy específicamente vamos a estar respondiendo esta pregunta de Miguel Maldonado. Esta no fue la idea de la forma en que quería hacerles el video, porque quería hacerlo como siempre en forma de vlog que los llevo a los lugares y en tiempo presente. Esta vez no pudo ser así porque fuimos específicamente, ¡ay, qué aire!, al centro comercial de Nuevo Centro, que ayer justamente estaban haciendo como que la inauguración de la temporada de invierno. Comunicación y de relaciones institucionales, mientras ya el amigo Pau Pérez Rico. Gracias a todos y feliz Navidad. Vamos a hacer una cuenta atrás, que vamos a tener la pantalla gigante que está al fondo de la explanada. Una cuenta atrás desde el 10 hasta el 0. Cuando se ponga 0 serán las falleras mayores de Valencia las que activarán este pulsador y procederemos a todo el encendido de la campaña de Navidad 2022. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Esto es una sección del Corte Inglés que ha puesto en el Nuevo Centro, pero es una pasada total. Es lo más navideño, puedo decir, que he visto hasta el momento. Tienes todo para decorar tu casa. Y esta preciosura. Los voy a dejar para que puedan apreciar al detalle estas bellezas tan bien hechas. Son muchísimas, pero todas son muy bonitas, muy detalladas. Me encanta. Tienes todo tipo de árboles, pequeños, grandes, de un color, de otro. Miren este monado, que es pequeño. Hoy estamos específicamente en Nuevo Centro y vamos a estar quedándonos con algunos precios de ropa principalmente y de comida. Y bueno, pues después vamos a ir a un pueblo, a mi pueblo específicamente, y les voy a enseñar cuánto vale esas mismas cosas en esas tiendas. Vamos a comer en este lugar que se llama Pepe Taco. Está muy bonito decorado. Bueno, mira, qué gracioso. Te dan esto y cuando esto suene, ve, tú vas, pides y te dan esto. Cuando esto suene es que lo vayas a buscar a la barra. Bueno, al final nos comimos unos nachos que costaron $5.90, dos jarras de cerveza de este tamaño
y 4 tacos que lo tenían en oferta a 2 euros. Los nachos estaban buenísimos, bueno, la cerveza también, pero los tacos estos de 2 euros no me gustaron nada. Entonces, otra cosa que quería hablar, no es como una regla general que cuando comas en un supermercado va a estar más caro o más barato que cuando comas en algún puesto o en algún bar de pueblo. Simplemente depende de muchas cosas. Depende si es una franquicia o si es algo local. Las franquicias, por ejemplo, de comida rápida suelen ser más baratas. Por ejemplo, esto tiene toda la pinta de ser una franquicia. Por ejemplo, McDonald's es una franquicia y hay muchísimos más aquí detrás. Todos estos puestecitos que hay por aquí detrás son franquicias, que suelen ser pues más baratos la mayoría de las veces. Pero aquí hoy no nos vamos a gastar ni 20 euros, pero en un restaurante te gastas 20 euros muy fácil. Con solo un entrante y un plato principal, prácticamente ya llegas a los 30 euros, así que... Bueno, eso, que depende de lo que estés buscando. Si estás buscando probar la comida local, pues el mejor consejo es que vayas a un restaurante local, a un restaurante de barrio, a un restaurante que haya estado ahí por mucho tiempo para que puedas probar de verdad lo que es la comida local. Pero aquí en Valencia hay muchísimos restaurantes tradicionales, 100%. Ahora vamos a ver el tema de la ropa. Vamos a quedarnos con algunos precios. Entré a varias tiendas, pero vamos a coger estos precios de referencia para fijarnos mañana en algunas tiendecitas de mi pueblo a ver cuánta diferencia tiene. A mí el Corte Inglés me fascina todo, absolutamente todo. Aunque los precios pueden ser un poquito más elevados, me gusta todo. Pero algo que me disgusta es que hay muchas marcas que no tienen los precios puestos y eso pues tiende a confundir. Pero bueno, estas joyas sí que lo tienen y menudo precio. Ahora mismo estoy en mi pueblo, estamos en Burjasot, esta es la plaza central, como por así decirlo. Ayer estuvimos viendo algunos precios en el centro comercial de Nuevo Centro. Ahora, lo que vamos a hacer hoy, que quiero enseñarles en algunas tiendecitas que hay aquí, que son tiendas pequeñas, son tiendas locales, y vamos a fijarnos en esos precios. Como les dije ayer antes de terminar de grabarles, hay que tener presente que no tiene nada que ver comprar en una tienda de una marca reconocida, de una marca internacional o una marca nacional que sea más grande que las tiendas locales. No quiere decir que la calidad no sea mala, al contrario, hay muchas marcas locales que son de muy buena calidad y en lo que tiene que ver como de comida, pues pasa un poco igual. En el centro comercial vas a poder comer casi siempre en franquicias de comida, en McDonald's, la que estuvimos comiendo ayer, es lo que más suele haber en los centros comerciales. Casi siempre tienen ofertas, claro que sí, pero por ejemplo, hay cosas básicas que te puedes dar cuenta como de inmediato. Por ejemplo, un café, tomarte un café en el centro comercial, por ejemplo, también depende de dónde te lo tomas. Si te lo tomas en Starbucks, pues te va a salir caro, te va a salir 6, 7 euros, 5 euros, un café, un cortado, que es lo que yo me suelo tomar. Si te tomas este mismo cortado en un restaurante, que lo vamos a ver aquí, en un bar,
de estos de por aquí, un bar del pueblo. Después te vas a tomar ese mismo cortado y te va a salir más barato. Pero por ejemplo, si vas en horario de desayuno, tienen menús específicos para esa hora. Por ejemplo, te ofertan un café y una tostada o un croissant y te lo ofertan por un precio más barato. O sea que si vas a desayunar en horario de desayuno, te va a salir más barato. ¿Por qué digo eso? Porque sí, dirán que es una tontería, pero no. Hay gente, yo qué sé, te quieres comer una tostada y un café con leche a las 3 de la tarde porque te apetece, porque quieres, te lo puedes tomar, claro que te lo puedes tomar. Pero no vas a tener esa oferta. Esa oferta la hacen para todas las personas que salen a trabajar a esa hora, por ejemplo, o que quieren desayunar, salen a desayunar a esa hora en específico y pues tienen esa oferta. Igual pasa con el almuerzo. El almuerzo aquí recuerden que es diferente, es como una merienda media mañana. A eso también tienen ofertas. Y con respecto a la comida como tal, en casi todos los restaurantes, podría decir que muchísimos, tanto en los centros comerciales como en los locales, tienen algo que se llama menú del día, que es dentro de toda la carta, eligen algunos platos conformando un menú bastante completo que te suele salir a un precio menor. Pero, como te digo, si vas en horario de comida. Por ejemplo, esta terraza que tenemos aquí, toda esta área que hay ahí pertenece a esa terraza que se llama de hecho la terraza. Yo suelo venir a desayunar aquí bastante a menudo y una lástima que ahora esté cerrado porque, como les digo, son locales pequeños que abren a lo mejor desayunos y almuerzos y por la tarde pues ya no abren. Pero no pasa nada, vamos a tomarnos ese café en otro lugar para enseñarles. Pues eso, ya vieron lo que les había dicho, un café, depende de donde te lo tomes. Yo casi siempre el que me suelo tomar es el cortado y casi siempre cuesta por ahí 1.40, 1.30. Ya la hora de la cita hace ratísimo que se pasó, así que espero que hayan varias cosas abiertas. Vamos a empezar por una tiendecita que hay aquí que vende ropa y otro al lado que vende zapatos y vamos a entrar y ver los precios. Bueno, ya vimos esas dos. Por ejemplo, la tienda de ropa, ahí venden cosas chulas a veces, pero no sé, lo hago un poco caro. Los zapatos, esta tienda que vimos de los zapatos, ¿qué pasa con estos zapatos? Que son más caros, por ejemplo, esas Skechers que las vimos en 90 euros, en 80 euros. A lo mejor otro modelo te lo encuentras por menos precio en una tienda original, en una tienda de Skechers original o en un centro comercial. Pero, ¿qué pasa con estas tiendas? Tienen muchos clientes porque hacen zapatos a la medida también. Suelen ser materiales bastante buenos, también porque están los que están...
Bueno, creo que esta no es la mejor temporada para enseñarle las comparaciones de precio, porque la ropa de invierno en general suele ser bastante más cara que la ropa de verano. Por ejemplo, en estas tiendas que les estoy enseñando, la ropa de verano suele ser más barata. Y es de calidad, no es de las marcas súper reconocidas, pero son de calidad. Yo por lo menos siempre me voy por las que tienen, las que son suavecitas, las que son cómodas. O sea, el frío es para acurrucarse de toda la vida. Bueno, cuando entramos a Dunic, yo no sé qué tiene Dunic, que siempre tengo que comprar algo. Me compré nada más que unas toallitas estas desmaquillantes, pero mira, hay que comprar algo. Ahora vine a esta de aquí, que se llama Soler, que también es una cadena, que venden muchas cositas. A mí me encanta venir aquí. Y ahora les enseño lo que vamos a comer y cuánto nos costó. Y creo que ya he podido responder la pregunta. ¿Es más caro? ¿Es más barato? Depende. Siempre va a depender si comes en una franquicia o si comes en un restaurante local. Y la ropa, si compras en marcas más reconocidas o en marcas locales, siempre va a cambiar. Recuerda, como siempre, si te gustó este video, suscribirte al canal y dejarme en comentarios qué crees tú. ¿Es más barato en el centro comercial o en las tiendas de pueblo? Nos vemos la próxima semana.